contentos después de la experiencia positiva del año pasado, en que tratamos algunas novelas más bien clásicas. Porque aquí, un poco el juego, ¿no? Es como una persona que sin ser juez toma el papel de juez y se encuentra entonces con los grandes desafíos de ser juez y con las grandes tensiones, ¿cierto?, entre la ley y eventualmente la justicia, cumplir o no cumplir con los cometidos personales en relación con una tarea que es una tarea institucional, determinar quién es culpable o no, a veces de acuerdo a sus circunstancias, todas tensiones que se viven también en la vida de los jueces en la actualidad. Reflexionar sobre la labor del juez siempre es un ejercicio trascendental para quienes ejercemos la magistratura, porque en el día a día estamos con el vértigo de las actividades diarias y reflexionar a través de esta visión de este avanzado escritor es un ejercicio profesional que sin duda contribuye. Sobre problemas éticos, problemas jurídicos, a través de la literatura generalmente aporta una vivencia mucho más profunda, mucho más intensa que textos jurídicos, digamos, abstractos y fríos, que enriquece mucho la reflexión.